Bueno, mira, dos capturas casi de ahí abajo. ¿Visteis? Qué bonito, dos capturas. Vamos a bajar por aquí. Bueno, armadura completo, tengo de arma esto, me queda, tengo el martillo este. Bueno, estamos bien, me voy diciendo que me gustaría tener más, pero bueno. Wow. Aviso. Error crítico de sistema. Replicantes. Hola. Metro activado. En ruta al centro de control de refrigeración. Centro de mantenimiento. Estila ida. Precaución mientras el metro esté en movimiento. A saber qué pasa, esto me atacan, activado. Aborrezco mucho a internet este juego porque parece que ilumina bastante poco. Qué raro, ¿no? Ya empezamos. A ver, tú, dispárame. A mí me dejáis en paz. Anulación manual activa. Bien. Obstrucción detectada. Bien. Qué raro. ¿Qué cojones? Colisión detectada. Oh Dios. Oh my. Reorientación de metro en curso. Hola. Ah.
Hola. Vale. ¿Cómo evacúa el metro azul antes de que se estrelle? Vale, me voy para atrás. No sé lo que hay que hacer. Emergencia. Fallo estructural inminente. Es eso, ¿no? Aquí haciendo quick. Joder, para evacuar uno de otro. Anulación manual activa. Dispositivo enganche dañado. Keegan, a ver, ¿qué nos sale ahora? A ver, ¿con qué nos sales ahora? Con cosas nazis, joder, es eso, cosas nazis. Ya empezamos a oír cosas que me dan yuyu. Voy a asustarme en uno de estos. Ya estamos, hola. Yo le pego una hostia. Como pudisteis ver, eh. Mírale eso. Uf. Qué raro que no me ha atacado. Algo pasa aquí. ¿Qué hace este chaval? Este está siendo controlado mentalmente. Y nadie se entera. Lol, ¿visteis esa sombra, no? Yo sí. Si no dais para atrás, se lo miráis. Vale, ya sube sola, mira, qué bonito, ¿no? Ay, Dios. Qué bonito. Sube sola la plataforma.
¡Qué sustaco! Anda, qué puta madre. ¿En serio? Putos predators, como los llamo yo, en serio. Joder. ¿Qué pasa? Hostia. ¿Cuántos vais a venir? ¿Eh? Joder. Me dejaron bastante mal. Ya empezamos. No le reto a que venga. Ven para acá si tienes huevos. Quiero matarlo. Si tuviera escopeta. Pero claro, traigo un puto franco. Estoy yendo a tomar por culo yo mismo. Me cago en la leche. Bueno, al menos esto de cura. Ya está super arma y solo me queda un cargador. Para que aquí arriba se anda. Anda, otra plataforma cabestas. A ver. ¿Dónde me lleva ahora? ¿Dónde me llevas? Sube, sube. Mira, mira aquí, Gany, está tocando la mona. Y una puerta ahí, era alucinado, mira. Oh, una luz, cuidado. Oh, vamos a ir a la luz, no es. Él no está muy bien de los caballos. Opa, epa, casi me caigo. La mierda de bicho. La munición escasea. Voy a coger esta. Ya, no me dijiste nada. No me dijiste nada. ¡Tócate los cojones! ¡Cansino de mierda! A mí no me dijo que me alejara a nadie, así que me dejas en paz, tú chulo de mierda. Discuto con el juego. Soy así de pro. Interesante. Yo podía leerlo, sí. Podía tranquilamente, pero... El hecho de encontrar aquí un franco me da esperanzas a que, bueno, al menos el tener suficiente munición de antes estará bien. ¿Y esto qué hace? Subir, vale. Ah, no, bajar, vale, 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 muy bien. Puta mierda, han explotado la vagoneta ahí. Y no veo a los francos, no veo los putos láseres. ¿Dónde están? Ah, mira ahí.
Obstrucción detectada. Bloqueo seguridad activo. Metro Flan. Nice. Vale. Vale, obstrucción detectada, ¿no? Interesante. Quiero subir esta escalera. Podría curarme, sí, pero no lo voy a hacer. Juego táctico. Obstrucción detectada. Bloqueo seguridad activo. Metro Flan. Confirmar. Enviad refuerzos. Me encanta esta arma. Está herido. ¿Dónde está? ¡Hala! Obstrucción detectada. Bloqueo seguridad activo. Joder, con la obstrucción de los cojones. Obstrucción detectada. Y los freír espárragos. ¿Cómo anda? Vale. Vamos a ver si hay algo para darle. Ah, ya sé qué. Debe ser aquí arriba. Ya, rifle de asalto, por lo que supone que están viniendo tocanares. Viste, después de cada tiro cargo, soy así de guay. Me estoy proviniendo de munición de... Oye, pues esto sí que me venía bien. Ahora, a tomar por culo. Perdón. Me imagino que aquí eché un vistazo a los datos de Halford. Había un informe grabado sobre Alma. Deberíais oírlo. Alma Wade tenía 8 años cuando la metieron en la cripta. Su propio padre la dejó en un depósito de suspensión, en un coma inducido, sabiendo que probablemente nunca volvería a despertarse. Pero lo hizo. Justo después de dar a luz al primer prototipo. Tenía 15 años. El segundo prototipo nació un año más tarde. Ella se despertó de nuevo. No le gustaba que le arrebataran a sus bebés. Unos años más tarde, decidí
vieron que se estaba volviendo demasiado peligrosa. Cuando se dieron cuenta de que estaba influyendo en las acciones del segundo prototipo, a pesar de que estaba totalmente inconsciente y encerrada muchos metros bajo tierra en un campo de supresión telequinética. Desconectaron su respiración artificial y sellaron las instalaciones. La dejaron ahogarse en líquido amniótico en ese depósito miserable en el que había estado flotando desde pequeña. Ben, su corazón se paró, pero no su sintonía psíquica. No son muchos los que pueden negarse a morir. Harlan Wayne tenía razón. Creamos nuestros monstruos y vuelven para acosarnos. Y esto me lleva al fin del mundo, algo por el estilo, digamos. El metro está llegando a Steel Island. Se deben extremar las precauciones al apearse del metro. ¡Hostia! No me lo esperaba esto, ¿eh? Para nada. ¡Meca, tío! ¡Joder! Se deben extremar las precauciones al apearse del metro. ¡Épale! Interesante. Vale, me he quedado atascado. Encendamos linterna, busca. Esto se ha convertido en un laberinto pequeño, digamos. Sí, no es muy grande. Puta vida. Déjame en paz, joder. En serio, es que la gente... ¡Oh! Aborrecen mucho. Y ocurren cosas raras como esto. Espera. No sé por qué se aquí me va a venir, ya le estaba dando la V. Qué cosas, ¿no? Qué predecible también. Esta, pero la primera vez no me lo esperaba. Yo pensé, hostia, mira, está bajando solo eso aquí. De eso para que entre y acabe el nivel. Dije, mira. Cosas que pasan, ¿no? A ver. Parece que se acaba el capítulo. Sí, bueno, vamos a dejarlo por aquí. Eso es todo y hasta el próximo.